con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Josefina. Soy yo. Hola, muy buenos días. Mire, me voy a presentar. Soy Pascual Sánchez. ¿Sí? Le cuento. Mire, me he puesto en contacto con usted, por medio de los coches que estaban en la puerta. Soy el representante de Jesulín Dubrique. Sí, mire, le hemos localizado por medio de los coches que estaban ustedes cuando tiraron la foto a la casa, a la de Ambiciones. Sí. Y es que no es posible tirar fotografías, no sé si lo sabrá usted. Ya. Entonces, sabemos que usted tiene una fotografía de la puerta de Ambiciones, entonces simplemente era decirle eso. Pero yo he pasado por ahí, pero yo no tengo la foto. Hay unas grabaciones donde usted se le ve que tira una foto, es decir, que se la ve a usted y va acompañado usted con otra gente más, y hablamos de que yo a usted la estoy exigiendo que, por favor, me devuelva esa fotografía. Si usted me dice que... Escúcheme, déjeme hablar, sí, le digo. Si yo me hubiera podido parar, le aseguro que mi intención hubiera sido hacer una foto. Y de hecho, sí pude intenté hacer la foto, pero en ningún momento el coche se detiene, con lo cual yo no pude hacer ninguna foto. Ya, pero aunque la foto... Sí lo intento, pero no tengo la foto. Pero señora, perdóneme, porque yo tengo, a mí Jesulín me da unas órdenes y esas órdenes tengo que cumplirlas. Es decir, a mí particularmente mi trabajo es perseguir a todas las personas que se paran en la casa de Jesulín Dubrique y que tiran una fotografía. Se haya parado usted o no se haya parado. La situación es la siguiente. Nosotros sabemos que tiene usted una fotografía de la finca de Ambiciones y esa fotografía, le pido por favor que no la dé. ¿Cómo no la va a dar? Pues usted tiene que tener completamente lo que es todo ese reparto de fotografías y ese archivo de la fotografía que hizo usted en esos días de vacaciones. Sí. Como no queremos que ninguna fotografía esté por ahí dando vueltas, nosotros estamos abonando un dinero por esa fotografía. Entonces, si usted me dice, por favor, cómo podemos hacer para que vayamos con una persona que se encarga de rescatar esa fotografía y le vamos a dar una cantidad de dinero. Vamos a ver, si es que no se trata de dinero, si es que le digo que es que no tengo la foto, que la foto sale mal, que no hay foto. Yo le voy a decir una cosa. Desde un principio le digo que no tengo foto, que mi intención sí era en un momento y sí fue el hacer la foto. No precisamente por decir que veo a Jesulín, no veo a Jesulín, porque es que a mí me da igual. Ya, pues si le da igual, no, señora, no tiene usted que tampoco meterse en una casa a tirar fotografías. Perdón, si a usted le da igual. No, es que... Es que no me levante la voz en principio, que yo no se la estoy levantando a usted. No, yo no usted no le estoy levantando. Hemos empezado muy bien. Sí, vale, como representante, y discúlpeme, como representante y manager de Jesulín Dubrique, le vuelvo a repetir que no se puede hacer lo que ha hecho usted, y punto. Yo no era consciente, yo no lo sabía, lo he intentado y la foto no ha salido. No, que sepa usted que está Jesulín. Jesulín Dubrique está con una situación de ansiedad, pues porque está muy muy cansado ya de toda esta historia. Vamos a ver. No, oiga, y es que parecen ustedes también, perdóneme, ¿son ustedes provincianos o qué les pasa? Sí, somos gilipollas. No, perdóneme, señora, es que me parece absurdo que, no sé, que tire usted fotografías con el coche andando también, es que vamos, es alucinante. Bueno, pues para que vea, yo he intentado, luego no he podido, pues porque mi vida no me la gano haciendo las fotografías. De todas maneras, me tendrá que entregar la cámara porque tenemos que investigar. Yo no le voy a entregar a usted ninguna cámara. Usted me tiene que entregar a mí la cámara y si no le vamos a llevar a ¿Dónde estás, corazón? O a Sálvame o a La Noria. Algún lado de esto la llamamos. Bueno. Vale, pues llévame. No, es que lo que no se puede hacer es que esto no es una feria, la casa de Jesulín. Perdona. No, le voy a pasar también un momentito con Jesulín Dubrique, que está aquí conmigo. Vale, pues pásame con el Jesulín Dubrique, que le voy a dar un beso y un abrazo. Le paso un momentito, Jesulín, ponte al teléfono. Venga, vale. Tía. ¿Qué? Que te quiero preguntar. ¿Qué pasa? ¿He picado? Pues ya has visto que no me han asaltado, no te jodes. Pero bueno... Sí, ya está. Josefina, vamos. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu sobrina. Mi sobrina me cachonda. Pero que nos han contado que tienes fotografías de la casa de Jesulín, hombre, que lo sabemos. Hombre, pero un reportaje, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande. Venga, gracias. Venga, vamos a las fotos de Jesulín. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el propietario del hotel que estuvieron ustedes aquí. Sí, dígame. Vamos a ver, es que me han pasado una nota. Yo es que he estado fuera, que he estado en un congreso de hoteles. Y al llegar me han dicho que han estado ustedes un fin de semana aquí, del 13 de noviembre. Sí. Y es que falta una toalla de la habitación de la 203 que estaban ustedes. Sí.
Y nada, a ver si me podría dar usted alguna explicación. Vamos, ni se me pasa. Mire, ahora mismo me lo está diciendo y es que, vamos, fatal me siento. Yo es que se lo cuento por lo siguiente, porque miren ustedes, yo quiero con usted ser lo más sincero posible. Yo llevo muchos años con hoteles, tengo uh-huh. En España tengo 4 hoteles más y ya tengo pues todos los trucos, los tengo ya inventados, ¿no? Sí. Yo sé que ustedes se llevaron la toalla, vuelvo a repetirte, sí. A mí con que usted me diga, pues mire usted, pues a lo mejor fue por un recuerdo, por cualquier cosa, bueno, pues se puede hablar. Y a mí me gusta la gente franca y la gente sincera. Pero es que luego tengo una grabación grabada de un familiar de ustedes que llamaron, dentro de lo que es la habitación donde les comentaban ustedes pues el lujo que teníamos en el hotel, cuando le dimos los tangas estos para que fueran ustedes al spa. Bueno, son cosas, a ver si me entiende. Yo tengo todo el hotel lleno de cámaras y tengo por completo controladas hasta el último detalle de las habitaciones. Uh-huh. Y entonces sé perfectamente cómo se traen ustedes la toalla porque es que lo tengo grabado. Ay, por favor, yo creo que está confundido, ¿eh? No, estoy confundido, pero voy a repetirle, señora, que vamos, primeramente, ante todo, me disculpo como un gran señor y caballero que soy. Hoy en día, todos los hoteles, no hablo de... pero el mío en particular lo tengo todo controlado por cámaras, sé todos los movimientos que ustedes han hecho, yo tengo luego una grabación donde veo todos los movimientos, veo como cuando están ustedes acostados, cuando están ustedes... Sí, yo puedo verlo todo, y de hecho lo he visto. Uh-huh. Y veo cómo guardan ustedes una toalla del hotel y se la llevan, pero que no pasa nada, de verdad. Ay, por favor, cómo me deja, de verdad. No, pero le pido, por favor, tampoco que se lo tome usted a mal. Uh-huh. Yo simplemente me dice usted, pues mire usted, es que nos gustó porque son de buena calidad. Se han llevado ustedes una toalla que es cara, ¿eh? Es una toalla buena que las compro yo en Portugal, muy buenas. Pero, hombre, simplemente decir, pues mire usted, ha sido una tontería. Mi marido con el cachondeo, tengo una grabación, ya le digo que no sé con quién hablaban ustedes, que le decían, tráete cosas de lujo de allí, tráete el albornoz. Eso lo tengo grabado. No sé si era su cuñado. Mire, de verdad, no se pueden imaginar cómo me deja, ¿eh? No. Hablaré con mi marido y esto lo solucionamos, vamos. Sí. ¿Ustedes me pueden hacer un ingreso para pagarme la toalla? ¿Me dice? Sí, le voy a decir el número de cuenta mío y me la ingresan y ya está, no pasa nada. La toalla son 65,40. Sí, un momentito. Sí. Dígame, por apunte favor. Este el número de cuenta mío, sí. 2038, un 12. Un 12. Cuatro ceros. Dígame más. 8 ochos. O sea, 8 ochos. Sí, es decir, usted pone 1, 2, 3, 4, pero que sean ochos. Dígame. 4 cuatros, 7 sietes, 7 seguidos. Es que es una cuenta que tengo en Miami, por eso le digo que es larga. Dígame. 9 seises y termine con un 1. ¿Y un 1? El 1 ya es como que es el símbolo mío de directa. Es que esto es una cuenta que tengo yo en Miami. Esto sí, es 65,15, es la toalla. Sí, sí. Si me la abona usted cuando puede, ya está. Yo le mandaré de todas maneras, le mandaré unos llaveros de aquí del hotel, muy bonitos. No, muchas gracias. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el señor de recepción para que le dé automáticamente la clave para que ustedes me ingresen esto, De acuerdo. Y feliz boda de plata, Gracias. A usted le paso un momentito, señora doña Mar. Cuñada, ¿me escuchas? Eres un cabrón, te lo prometo, Ángel, te prometo que no te lo voy, vamos, no te lo voy a perdonar en la vida. Eres la mejor, cuñada. Mar bonita. Eres un sinvergüenza, esto ya sí que no te lo perdono en la vida. Ay, por Dios. Mar, tómate la cachondeo, que todo esto es una broma que te estamos gastando desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y que sepas que te está gastando una broma tu cuñado con todo el cariño del mundo, que no pasa nada. No, que sepa él que le voy a cortar los huevos. Ahí está. Ahora sí que voy a perder la educación. Pero vamos, pero con pinta. Bueno, Mar, un besote muy grande, bonita. Otra a vosotros. Venga, adiós. Hasta luego, bonita. Adiós, adiós. Ángel. Chao. ¡Venga, las toallas! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? El señor don Juan Carlos. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy Antonio Sánchez. Soy el abogado de la señora que ha tenido el problema con el vehículo. Sí. ¿Podría hablar con usted un momentito? Sí, ¿cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Parece ser que llevó el coche a ustedes por un problema de pintura. Ustedes ya lo han solucionado. Pero parece ser que el coche, pues hay un problema de la centralita, ¿verdad? Sí. Bueno, si a mí se me puede... A ver, yo te explico. Ese coche entró andando y cuando se lo fue a llevar delante de ella, yo fui a traerlo de operar la luna,
y estando el coche aquí dentro, efectivamente se atropella la centralita. La centralita, que es un problema de la llave, ya lo hemos verificado, es un problema de la llave y hay que cambiar una historia que lleva al volante, ¿vale? Que no será muy caro, ¿vale? Entonces nosotros a Ana lo que le dijimos que nos hacíamos cargo de la avería. Lo que pasa es que Ana lo quiere llevar a la... Pero lo que no puede pretender es que se lo lleve a donde quiera y que nos cobre lo que quiera. Yo tengo la facilidad de que se me van a hacer un precio especial, ¿vale? Y yo le digo, te arreglo el coche. Y ya, si cabezona no quiere que le reparemos el coche, entonces pues le hemos dicho que se lo lleve a donde quiera y que denuncie que haga lo que quiera. Si se pone en ese plan... La postura que noto de usted es una postura un poco soberbia, en el aspecto de que usted dice que lleva un coche donde usted quiere y donde son sus amistades. Yo creo que esto tendría usted que consultarlo antes de hablar, como está hablando usted en este caso, con un abogado. Mi clienta solicita en este caso que se lleve el coche al concesionario de la marca oficial. Es que se lo digo porque... A mí me parece muy bien. Que tampoco vamos a estar aquí discutiendo todo lo que tú quieras. Pero vamos a ver, lo que te digo, si quieres que se lo reparemos, lo deja aquí y el coche se va andando. Que es la opción que le hemos dado. Vamos a ver, señor. No, pero tiene usted que escuchar primeramente y lo que tiene que ser es menos cabezón como es usted. Perdóneme que le esté explicando esto. Vamos a ver, el problema está en que esta señora quiere que el coche se lleve al concesionario. Y ustedes van a tener que pagar porque ustedes tienen la obligación como taller de pagar. Pero eso que lo dices tú. No, eso lo digo yo como abogado, sí. Bueno, pues coge ese que venga, que se lleve el coche, que lo lleve para donde quiera. Si yo no le pongo ninguna ocupación y luego ya veremos si lo paga. Y ya está, y nada, hasta luego, caballero. No, sí hay que hablar. Venga, hasta luego. Señor don Juan Carlos... Habla conmigo, yo también soy... No, con usted no quiero hablar porque con quien quiero hablar es con el cobarde que me ha colgado el teléfono ahora mismo. Como abogado se lo digo, si le exijo. Pero si es que no se trata de que sea abogado usted o sea quien sea. Caballero, que no tiene por qué ir así de esa manera, ¿sabes? No, pero si es que vamos a una cosa, que me ha colgado el teléfono y a una persona con justicia y sabiendo de leyes no me cuelga el teléfono este señor. Y si no llego allí, cierro el taller. Pues haga lo que tenga que hacer, no, caballero. No, es que es usted igual que el otro, haga el favor. No, usted es el que yo creo que se está pasando un poco. Le pido, por favor, que me pase con el señor don Juan Carlos. Porque es un cobarde, dígaselo de mi parte como abogado. Sí. ¿Es usted don Juan Carlos? Sí. Vale, le vuelvo a repetir, no se le vuelva a ocurrir colgarme el teléfono. Ya. Claro, sí, ¿cómo? Ya le han dado el código, claro, porque ya le han dado el código, ¿verdad? Sí, te voy a decir una cosa, si no es Isidro Montalvo yo me cazaré una broma hace tiempo. Ah, ¿también te caza otra a ti? Me cago, a un amigo mío, ahora que colgamos somos la cuenta. ¿Qué pasa, gafota? Qué bonito, a ti te espero, te voy a pegar unos palos, aquí está que lo vas a flipar. Bueno, Juan, que sepa que te está gastando tu amigo Julio esta broma con todo el cariño, ¿eh? Venga, muchas gracias, Isidro. Un abrazo muy grande a los dos. Hasta luego, Julián. Vamos, venga, a ver esa chapa en pintura de Picos de Europa. Atrévete con Javier Cárdenas.